contentos de que nuestra gobernadora visite nuestra región. La verdad es que ha estado muy comprometida con todos nosotros y bueno, a mí me da mucho gusto que asista a la inauguración del C4, que sin duda es un avance muy importante, dado que bueno, la instalación de cámaras de seguridad en este municipio es fundamental, ¿no? En campaña tuvimos muchas solicitudes de la ciudadanía en términos de seguridad y a mí me da mucho gusto que se dé un paso muy importante pues para brindar un mejor servicio y que la gente tenga pues mejores condiciones en su localidad. No, bueno, en Chicoloapan de hecho ahí ya tenemos un centro de control, un C4, tenemos una capacidad instalada muy buena y edificio de seguridad también. Entonces, la verdad es que allá nos ha ido muy bien con el tema de las cámaras, tenemos cubierto la mayor parte del municipio. Ya tiene varios años el tema del C4 y la verdad sí nos ha ayudado de manera muy importante. Ya está, hay una infraestructura muy importante y bueno, pues a mí me da gusto que hoy nuestro municipio vecino también lo lleve a cabo. Que quedó ahí en stand-by y que lo vamos a retomar. Luego vamos a ver con la Cámara Local, la Cámara Federal, nuestra gobernadora y la Presidenta de la República, qué es lo que tienen como prioridad para la región, pero sin duda la educación pues es una de ellas, ¿no? Entonces vamos a empujar el proyecto, pero yo espero en próximos meses pues ya tener más información al respecto. Mira, ahorita el tema del hospital se retomó por parte del gobierno municipal y a finales de este año el hospital se va a concluir en Chicoloapan. La obra se va a terminar. Ahorita lo que estamos buscando es que el gobierno del estado lo pueda equipar para que pues ya quede concluido al 100% y en este esfuerzo en conjunto pues ya los habitantes de Chicoloapan tengan un hospital que esté a la altura de las circunstancias y que mucha falta nos hace. Sí, definitivamente sí es un problema el hecho de que inclusive lo hayan reportado como terminado. Pero digamos, nosotros no somos la instancia para auditar esos recursos. Más bien nosotros lo que estamos haciendo es que retomamos una problemática que había y se le está dando solución. Sin duda en la Cámara pues sí vamos a pugnar para revisar todo este tipo de anomalías que en su momento se han presentado. Y bueno, pues lo más importante para nosotros es darle resultados a la gente. Todas las solicitudes que nos han pedido las estamos llevando a la Cámara y con todos nuestros compañeros en las diferentes instancias. Entonces, en lo que a mí respecta, la gente sabe que vamos a estar muy comprometidos y que lo que se requiera, pues siempre vamos a estar a la orden. Decirles que esperen cosas muy positivas de nosotros en esta legislatura y que vamos a generar un presupuesto que beneficie a toda la gente de estos dos municipios, tanto de Chicoloapan como de Chimalhuacán. Ahí van a tener un excelente aliado que va ahí a representar los intereses de estos dos municipios.